Óscar Pérez Inguanzo, alcalde de Tampico, reconoció que es imposible negar que la inseguridad que se registra en la zona es una de las causas por las que las inversiones no han aterrizado. Aclaró que es un panorama que se vive no solo en el sur de Tamaulipas, sino en todo el país. Espera que pronto las condiciones sean favorables para que se detonen inversiones en la ciudad. No podemos decir que no, claro, hay el clima de inseguridad que prevalece tanto aquí en el sur, en el estado y en otros estados de la República, pues desalienta la inversión, definitivamente. Pero bueno, esperemos que esto poco a poco vaya cambiando, pues para que el motor de la economía se active, se sigan generando empleos, que es lo que queremos, ¿no? Expresó que en comparación con el año pasado, las inversiones han sufrido una caída del 30%, manifestado en el ramo de la construcción con la solicitud de licencias. Indicó que la industria del turismo es una de las más perjudicadas. En construcción de hoteles, principalmente edificaciones, y se ha habido bastante disminuida. No, a lo mejor un 70%, o sea, vamos a estar en un 70% con respecto al año pasado aproximadamente. Vamos a esperar a ver este segundo semestre cómo repuntan las inversiones, ¿no? Reconoció tener conocimiento de familias de la zona que han decidido cambiar de residencia para tener mayor seguridad, lo que sin lugar a dudas repercutirá en proyectos que pudieran generar derrama económica. Telediario, José Palma.